Demás. Claro, pero la, o sea, la sensación que a mí me quedaba, y una cosa que es innegable, y es que en nombre del comunismo se han llevado a cabo monstruosidades. El problema, las mayores de toda la historia. Eso se podría, yo creo que se podría discutir, pero creo que no, no es un yo problema... Yo que después de los tres volúmenes, no, sé, no, pero... no. sé si es un problema, digamos, de mayores o menores monstruosidades, y si las monstruosidades son injustificables, se hagan en nombre de lo que se hagan, pero también... En nombre de Cristo se han hecho verdaderas monstruosidades, también en nombre del la... De la... Cristo de Apocalipsis, que es un feroz vengador que se mueve pisando las uvas de la divina ira. Ese es un peligro público y sigue existiendo y es el que justifica, por ejemplo, las quemas de convento, las violaciones de monjas y, de mon... y los asesinatos de monjas. Dice, pero ¿por qué atacan las monjitas? Pues es una cosa recurrente. Yo estoy seguro que tú no sé si se te ocurriría más que agradecerle a las monjitas su existencia y sin embargo claro pero por ejemplo eh, el desarrollo del capitalismo es indisociable de la colonización y la colonización es no indis... es cierto tampoco a mi juicio perdona no. que te diga o sea el, los americanos que es el país al que se considera imperialista, tuvieron la más horrible y espantosa y demoladora las guerras con la gran potencia de su tiempo, que era Inglaterra. Han odiado tanto la potencia de colonios americanos que lo que los americanos quieren es tener puestos comerciales por el mundo, pero no colonias. En cambio Rusia, que siempre ha tenido colonias y que ha vivido de eso y de la expansión para controlar el, el orden el... interno, decir: ah, pero ahora he conquistado Bielorrusia y ahora he conquistado Japón y ahora he conquistado... Entonces el, el imperialista eh, rechaza, dice que es imperialista el que es antiimperialista por natura. Porque los americanos odian las colonias. Acuérdate la, el texto fundamental. eh, fundacional de Washington al despedirse, claro, dice, no son... por Dios, recuerden que somos aislacionistas, sí, sí. Claro, claro. Y eso que non no parte... queremos nunca establecer pactos, y el primer pacto es la OTAN, El primer sí, país sí. en 200 años, Que, los americanos que rompe el, el aislacionismo y además ellos solamente entran en guerra a través de algún tipo de, preocup digamos de, de acontecimiento que les sirve como una excusa nacional. que Es como el hundimiento del Maine, de Harbor, todas estas cosas. Que se lo pero, organizan ellos. Pero ahora por vamos, cierto. claro que se lo organizan ellos. Eso tiene que ver con, con el aislacionismo. Pero no se entiende, por ejemplo, la acumulación de capital en, el, en Inglaterra sin sí, su relación con las colonias, y eso está vinculado a la esclavitud, eso está vinculado al genocidio, y eso está vinculado claro que, a la destrucción. ¿Quiénes son los que acaban con la esclavitud? Pues precisamente el gobierno inglés, pagado por los dos judíos, bueno. chile y Montefiori, que ponen los 20 millones de libras necesarios para indemnizar a los propietarios de plantaciones sí. y decir se acabó la esclavitud. Entre otras cosas porque hubo una serie de revoluciones esclavas que hicieron que la esclavitud empezase a salir más cara. De hecho, ahí digamos, hay un choque Mi de intereses. En... con Espartaco y la Revolución Siciliana, que fueron aplacadas bueno, por la resignación de Cristo, era, y que es lo que funciona de verdad para conseguir que el esclavo romano no se insurgiese y tuviera que estar durmiendo en cadenas, como el Plinio el Viejo. Pero los jacobinos negros de Toussaint de Liberté son los que son capaces de arrodillar a las ponencias. A y las por potencias. eso está Haití donde está, porque después del atroz les machacan eh, entre eh, todos el atroz el genocidio que consumaron de gente que no era negra. Pues claro, Haití se quedó donde se quedó. Y tú vas a la dominicana y ves que aquello es verde y de repente llega a una frontera donde aquello es desierto, eso es Haití. Eso es Toussaint, -Liberty. Pero eso no es por la revolución haitiana. Claro que eso, eso es, por es por eso. Porque como Toussaint decidió matar a indios, mulatos y blancos, eso no se perdona y prosigue. ojalá la historia lo olvide y, y les excuse y vuelvan a ser los haitianos como pueblos del resto de la tierra, por ahora no lo son. Ahí... Son el pueblo más pobre del planeta y el más castigado por la insolidaridad y el olvido. Porque hicieron una revolución tan justa como la revolución francesa. El sistema político que menos medios coactivos utiliza de todos los recordados en la costra terrestre, que es mucho... es el capitalismo, porque es que, bueno, es que se basa en el interés, el único en país... vez de basarse en la obligación. Bueno, el único país que ha utilizado armas nucleares contra otro país fue Estados Unidos, que lanzó dos bombas nucleares en Japón sin necesidad militar, además, de haber lanzado sí, esas bombas lo explicó, nucleares. Truman lo explicó y los propios japoneses lo han reconocido. Los japoneses son el país del mundo, después de Taiwán, que más admiración tiene por los americanos, como sabes. Sí, les escribieron o sea, la constitución. Les, quiere, les aman, les aman, consideran que el modelo americano es bueno. Eh, tanto Hirohito como MacArthur como Truman, que son los tres grandes actores de aquel momento, dicen, es verdad, dice Hirohito, si llegamos a resistir, No hubieran muerto los 200.000 que murieron por las bombas nucleares, hubieran muerto 2 millones, incluyendo 200.000 americanos, porque no se rendían. Nosotros habíamos dado órdenes, y todo de defenderse con arma blanca cuando se acabasen los explosivos y las armas de fuego. Entonces, ¿qué esperas? Seguir dos años más de penetrar con las tropas. Dos no. bombas nucleares. Eh, eh, las bombas nucleares. Pablo, es evidente que son los que han mantenido la paz 70 años hasta ahora, 80. Sin bombas nucleares, la paz no se habría mantenido porque no hemos tenido nunca un periodo en la historia universal. Es posible. De estos, pero no, los... no es posible, es la puta verdad. Puede ser, sí. pero lo cierto es que los únicos que han utilizado armas nucleares contra otro país Bien, son los Estados Unidos. Claro. Y eso es una monstruosidad, objetivamente. Bien, y, y vale, pues estupendo. Es una monstruosidad, objetivamente. Y eso eh, es una hecho eh, concluido y agua derramada qué hacemos con el agua derramada puede ser pero a la hora de diagnosticar no, puede ser puede ser pero a la hora de diagnosticar digamos a qué han estado asociadas las monstruosidades en la historia creo que, que es difícil encontrar sistemas políticos en cuyo nombre no se hayan hecho verdaderas monstruosidades no pero nada comparable a lo que ha sucedido con los grandes autos adelante como tú mismo sabes Y Los nada, grandes saltos y nada adelante lo son así comprimidos en el tiempo las salvajadas más brutales y además encima las hipocresías y las mentiras más fuertes que jamás se han repartido. Porque en vez bueno, de saltar hacia adelante lo que hacías es huir de manera vergonzosa. Correcto, pero cuando hablabas, hablabas en tu libro del, del nacionalsocialismo, una de las características del nazismo en Alemania que está asociado además al asesinato y el exterminio de siete millones de judíos y de unos cuantos millones de opositores políticos y de gitanos y de testigos de jehová es una, una, canallada. una canallada es una magnífica relación del tercer reich con buena parte de las empresas más importantes de alemania y de hecho el proyecto político de hitler era saludado por los británicos durante mucho tiempo como la mejor vacuna frente al comunismo en europa. y el pacto de Múnich, uh -huh. que es permanentemente reivindicado como prueba de la vergüenza de las potencias europeas, es un pacto que sirve básicamente para entregar la República española a Franco y Checoslovaquia a los alemanes, y eso es una decisión de la democracia británica que dice nosotros mucho mejor con Hitler que con, fin, con quien finalmente serían sus aliados. Eso es el cual, de Chamberlain. Claro, pero entonces el horror del nazismo, digamos, no era en ningún caso incompatible con un modelo de acumulación de tipo capitalista. De hecho, Pablo, el, proye el que proyecto la, el de primer Alemania en año y medio de la guerra la hacen juntos la Unión Soviética y Hitler. Con el pacto no ¿no? Ribbentrop-Molotov. Exacto, desde el 39 al 41, la guerra la declaran los ingleses, los franceses. ¿A quién? No a Hitler. A Hitler y a Stalin. Porque juntos han invadido Polonia. Y eso es la causa de la guerra. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál? Muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros. Y es la batalla ideológica, todas las del mundo, de proyecto económico, todas las del mundo. Yo creo que esa teoría que pretende... Eh, pero Hitler, Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si a los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes que son su principal enemigo. y de hecho ¿Pero quién serán... sino, ¿Pero quién le pone eso ante, las, ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Telman, a Telman, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin? Pacta con Stalin, que es desde el 25. Pero, eh, pero entonces, ¿por qué los británicos pactaron eh, antes con los alemanes no, desde en el, Del 35. Eh, eh. No, sí si es que no es esto. Pero el... los estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB, como sabes. Göring es un ferviente partidario de Szerzynski, el que de la Checa. No, estos son hechos establecidos. indiscutibles, aparte de que se puede cotejar lo los, indiscutible los, es los que dos estatutos. Los que combatieron contra los nazis desde el principio mm. fueron todos los comunistas europeos y lo pagaron con su vida. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, el, el famosísimo, este, el, el magnate rojo, el, 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 el que era secretario del Kössler y que acaba siendo asesinado por Stalin en un bosque ahí francés. Eh, es, es que el, el bolchevismo... Como no tuvo el milagro alemán que permitió a un Goebbels eh, repartir radios y volkswagenes y vacaciones pagadas, eh, como hicieron desde el 33 hasta el 38 los nazis, hasta que ya les abrumó el gasto militar y entonces empezaron a pasar hambre igual que los bolcheviques, simplemente. Pues entonces la diferencia entre la propaganda roja y la propaganda nazi era que, bueno, unos tenían como más cosas que ofrecer y los otros, sin embargo, tenían todo el espíritu, toda la moral, todo el sentido de la humanidad a su favor. El, y era decir, nosotros somos humanistas, vosotros sois unos salvajes racistas. Ahora, por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como. Pero sí eh, protegió a todas las grandes empresas. Claro, para, seguir, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero en el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice: primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. hace el Mein Kampf. Pero los grandes propietarios alemanes siempre apoyaron a los nazis. No, los grandes propietarios se fueron la mayoría, curateos. o sea, acúrate de Bosca, curate de Seiss, curate de los principales, el Krupp. No, no es cierto. La Todo voz. eso yo estaba equivocado. Hasta que me puse a investigarlo, eh, me estaba equivocado. Me había cogido el, digamos, el tópico eh, dominante, el <laughs> tópico, y me había dejado llevar. No, luego lo miré en detalle. Todos me una... enfadaron mucho. Acuérdate de la resistencia alemana. Yo le digo un capítulo a la resistencia alemana. O sea, los anti-hitlerianos, los anti-nazis. Eso es gente de alto nivel, o sea, una un parte, máximo nivel. Aparte, y los pianistas... Eh, no, y los, no, no, y teólogos. De, me, eh, a los pianistas me refiero a, a los espías de, de Trepper, que, que la Orquesta Roja. Estoy muy a gusto en, yo también. discutiendo contigo, pero tenemos nada más que... veo que es increíble cómo te callas cuando yo voy a decir algo. Yo procuro callarme como tú, cuando tú vas a decir algo. Esto es educación. Esto es cordura. No vamos a ninguna parte si no se adopta esta... Actividad. Por desgracia en la televisión convencional el manual dice lo contrario, que tienes que no dejar hablar al otro y tienes que dejar el argumento por encima. A mí en, en la tuerca no me gusta ese estilo. Claro que no. Pero tenemos que...